Sí, porque se me va a quemar la comida. No, dáselo, ¿vale? Ay, vale, me lleves. Vale, a ver si ya está. A ver si van a empezar a conectar. Déjame conectar. Sí. Ay, me mamá, conéctate a ver si ya. A ver, niños, díganme si ya hay audio, no sé qué está pasando. No, Lupita, sigue sin audio. Ay, no, me están boicoteando. Sí, claro. No, es que ya me están boicoteando. No, porque ya cambiamos equipo. Ya, ya, Lupita. ¿Ya me escuchan, chicos? Miren la aclaración, qué hermosa. Allá. ¿Sí? Ahí está el sombreado. ¿Quién se conecta, Vale? Aida Gaspar. ¿Cómo vas, bonita? Este trabajo ya hoy vamos a terminar mucho más temprano. Miren qué bonito cabello. Elba González y Caro Álvarez. Carito, gracias a todos los que se conectan. Ernesto. Ernesto, ¿ya me escuchan ahora sí? Este es nuestro tercer intento. Dicen que la tercera es la vencida. Cambiamos de equipo. La imagen, ¿cómo está? ¿Cómo está? Dice Ernesto que le mande saludos. Saludos, Ernesto. Hasta Torreón, Coahuila. Excelente colorista. Ese niño ha crecido de una manera impresionante. Leticia Torres. Leti Torres. Saludos hasta Ciudad de México, mi máster bella. Dice Enovis Seyer que ya se escucha. Ay, gracias. Dice también Pati, dijo que ya llegó. Ya, Pati, ay, qué bueno, que ya podemos escuchar. Las dudas que tengan, miren la etapa de aclaración. No hay nada de transición. Miren el degrade tan bonito. Sí, aquí si ustedes quieren, sí pueden aplicar un plex, ¿sí? Yo les pongo el paso 1. Para empezar a restaurar y a reparar esta hebra antes de que coloque el tóner. Dice. ¿Manda? No, ya no, hija. Dice Ilse Alemán que qué decolorante utilizaste de Monterrey. Hola, Ilse. Los que se van conectando, háganme el favor de compartir. Yo les comparto y ustedes me comparten, ¿vale? Trabajé con decolorante de vela y con un volumen 20. ¿Cuántas empapeló el día de hoy? Ay, a ver, ahorita checamos. Ahora sí no conté los aluminios. Ayer sí hicimos como 250 aluminios. Aquí he quitado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llevamos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Dice Wendy Cortés que qué puso en el cabello. 3, 24, 26, 28, 40 pm. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64, 64, 66, 68, 70, 70 y... No, era 74. 74, 76, sí, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, como 94 aluminios, chicos. ¿Qué me preguntó, Vale? Wendy Cortés, ¿qué pusiste en el cabello? En el que ya está, le puse un plex. Le puse plex. Yo estoy utilizando hoy este ProSystem 1 para empezar a darle una restauración a la hebra. Julieta Peña, saludos desde Los Ángeles. ¿A dónde vas, hija? Ya ni te oí. Tomé un poco de agua. Ah, ya ni te oí. ¿Vos te oí? Sí, pásate ahí con Fer, ella te va a decir. Julieta Peña, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos a Los Ángeles, gracias hermosa por vernos. Esta técnica ombré prácticamente ya está, chicos. Son detallitos, vetitas que hay por aquí que las vamos a solucionar. Porque queremos un degradado perfecto, entonces esta parte ya está. Pero se acuerdan que traía color cosmético y miren, está desde aquí. Entonces ahí todavía les vamos a dar un tiempecito para que siga trabajando. Pero ya es bien poquito tiempo. En lo que reviso las otras, yo creo que ya estoy quitando todo parejo.
¿Quién más anda por ahí? ¿Cuántos estamos? 65. 65, ahí la llevamos, ahí vamos reconectándonos. Se fueron a comer unos compañeros. Ya 66 con Clau. ¿Verdad, Clau? Ya, ¿verdad? Estábamos fallando, digo, que no nos daba el audio, pero ya. Miren, ya prácticamente está únicamente limpio lo que ya está. Lo que no está, ahí lo mantengo. Lo mantengo para que toda la decoloración quede uniforme. ¿Sí? Ana dice, por favor, tengo el pelo muy dañado de decoloración. ¿Qué tratamiento o qué productos me recomiendas? Necesitas... He utilizado productos de Salerm, no. Pero no hay resultado. No, no va a haber resultado con Salerm. Es una muy buena línea, yo no digo que no, pero la realidad es que los activos se quedan en cutícula, no entran a corteza y nosotros nos estamos reconstruir desde corteza. Necesitamos que nuestros tratamientos tengan un pH menor de 3. Eso lo vemos en los cursos, chicos. Tenemos dos cursos programados. Está uno de cabellos, un diplomado de cabello procesado y tenemos una certificación de mechas y mechas nivel black. Todo eso lo vemos. Cómo restaurar y cómo reparar estos cabellos en la última etapa de aclaración. ¿Qué es Plex? Los Plex son aditivos altamente ácidos que nos ayudan a darle fuerza a la hebra capilar. Eso es un Plex. Y tenemos de varias marcas, hay Lendan, hay Alfa, hay Vela, hay hay Tequitalí, pero realmente es un tratamiento altamente ácido. ¿Sí? Y entre más líquido, entre más cremoso sea, menos funcional va a ser. Entre más líquido sea, más funcional va a ser, porque tu cabello es hidrófilo, recuérdalo. Entonces, es importante que conozcas la composición química de tus productos. Sí. ¿Quién más está por ahí, Vale? Franci, vamos. Franci, ya regresaron, gracias. Gracias, bueno, aquí seguimos. Miren, aquí ya empezamos a ver cómo hay todavía hay beta. ¿Y dónde está la beta? En el cabello que tenía el color más arribita. Hija, te un cesto, por favor. Dice Ernesto Reyes, ¿matice es un color traslúcido? Te está preguntando. Bueno, los colores traslúcidos, recuerden que son última etapa de aclaración y son brillantes, son luminosos. Esos son los tonos traslúcidos, claros, en las últimas etapas de aclaración. Depende mucho de la etapa de aclaración para que te quede un color traslúcido, o sea, brillante, luminoso. Hortensia de Panamá te manda saludos. Hola, Hortensia hermosa, saludos a Panamá. Gracias, Panamá, por este acompañamiento que me han hecho desde el martes. Muchas gracias, tenemos muchos seguidores en Panamá. Rosy... RZI tiene la misma función que cuando cauterizas el cabello. ¿Qué cosa hermosa? ¿Qué tendrá la misma función? ¿A qué te refieres? Jones te puso, me encanta tu trabajo, admirable. Ay, gracias, colega. Una manera de compartir lo que hacemos o lo que sabemos hacer. Y cuando llegamos a las capacitaciones y al área de los cursos, pues ustedes tienen la seguridad de que se van a llevar mucho aprendizaje. Gracias, Cris. Y anda Cris aquí depurando, que trae ahí un relajo. Es que no es fácil. Sí, claro.
Sí, se fijan cómo fueron los primeros y ustedes estaban muy preocupados porque, ¿y qué pasa con los laterales? Ahí están, están en muy buen estado, no hay problema, no hay este procesamiento. Miren, aquí está, qué bonito y qué fuerte está el cabello. Y llegamos a la última etapa de aclaración. Entonces, ustedes cuando trabajan un químico que conocen, no se deben de preocupar. La química tiene que ser aplicada de tal manera que te dé confianza, que te dé seguridad y tiempo, estabilidad para trabajar. ¿Sí? No podemos trabajar un producto que se nos arrebata y que no hay control de él. Tienen que aprender a utilizar un producto que les permita tener la tranquilidad de seguir trabajando. Rocío Gil, ¿cómo se llama ese trabajo? Este es un ombré. Estamos haciendo una técnica ombré. Este lo vemos en el primer nivel de mechas y mechas. Es un degradado. Yo les llamo degradados perfectos, pero es una técnica ombré. ¿Qué significa ombré? Sombra. Miren, todo este cabellito que ustedes ven, eso es sombra. Y la parte encartuchada es rubio. Es luz y sombra, es un juego de luz y sombra. ¿Se acuerdan que después de los laterales nos venimos a la parte de la coronilla? Para que sigas de ese lado. Nos fuimos a la parte de la coronilla. Miren, aquí está el papelito. Franci Barco te pregunta, a ti muchas gracias por compartir tus conocimientos. Bendiciones. Gracias, hermosa. Tenemos cursos en línea. Ayúdenme a compartir para que más colegas estén capacitados y estén bien informados. Narda López te pregunta, ¿qué nivel de óxido uso? Utilicé el 6%. 6% casi en toda la cabellera y luego subimos en la última parte al 25%. Digo, 25 volumen, perdón, que equivale como a un 7.5%. ¿Ya vieron qué controlado? Estaban muy preocupados todos de que ese cabello ya está casi, pero todavía no. Les dije que era un cabello muy granuloso, era un cabello no fácil de aclarar. Pero aún así, miren qué hermosa etapa de aclaración nos está dando. Nada más pequeñas vetitas que ahorita se van a controlar. Recuerden, limpiamos lo que ya está para no meterlo en sobreprocesamiento. No tiene necesidad el cabello de entrar en sobreprocesamiento, pero no lo puedo quitar todo porque esta parte todavía le falta. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos? ¿De dónde están? ¿Cuántos somos, Vale? 70. ¡Ay! Todavía no nos conectamos. Han de estar comiendo todavía, ¿verdad? Muy bien, los vamos a esperar tantito. Necesito que me ayuden a compartir, por favor, para que esto llegue a más colegas y sepa lo que andamos haciendo en los cursos de mechas y mechas. Este lo vemos en el primer nivel. Esta es una técnica ombré. ¿Sí vieron qué bonito trabaja el pellón? No te deja subir nada. Trabaja muy bello. ¿Se fijan la elasticidad del cabello? Está súper bien. Ya está. La lavas y le pones tratamiento del flex de esa botellita blanca. Y se lo deja 5 minutos. ¿Cómo andan en sus ciudades? ¿Cómo están sus salones? Yolanda Chacón te pregunta, me acaba de conectar, ¿qué color van a hacer? Bueno, todo va a depender ahorita de que terminemos. Las formulaciones, chicos, no se hacen hasta que está todo el cabello decolorado y sabemos sobre qué vamos a trabajar. Entonces, pero nuestra clienta quiere un rubio. Ella no quiere platinados ni nada de eso.
porque ya sabe que eso ya no está en tendencia. Entonces ella quiere un rubio, yo aquí ya puedo hacer un rubio beige muy bonito. Mira qué bonita aclaración. Esto está hermoso. Solo le falta como unos 10 minutitos para que me quede igual que la de los laterales. Pero se fijan qué uniforme, qué bonita está. Entonces no le pongo producto porque ahí tiene. Aunque le dio un poquito de aire, no necesita mucha tapa, entonces ahí lo dejamos para que siga trabajando sin sobreprocesar, porque si yo recargo de pigmento, digo de decolorante, quizás sí sobreprocese. A esta sí le falta, miren. A esta sí le falta, recuerden que cada cabello tiene una condición diferente. Rebeki dice, ¿el pellón lo usa en todos los trabajos? No en todos, en donde es necesario. Y la verdad hoy lo usé porque es una demostración de la técnica hombre, mechas y mechas. Y lo usé para que vieran cómo es que trabajamos en una clase este procedimiento. Dice María Elena, ¿cuál es tu fórmula del bleach? Es 1+2. Y casi toda la cabellera la trabajamos con 20 volumen, excepto la última parte que fueron esta parte. La trabajé con 25 volumen para acelerarle un poquito. Y miren, vamos a abrir la última, a diferencia, para que vean cómo las temperaturas de la cabeza juegan un papel súper importante si lo sabemos trabajar. Marilena te puso esto. ¿Qué puso? En cuarentena, salones cerrados. Sí, hermosa, mi salón está cerrado. No estamos trabajando servicio público, pero la idea es, compañera, compartirles a ustedes una manera de trabajar y que tú te lleves tips, porque sé que tú también estás guardadita en casa. Entonces mi intención es que ahorita que todos estamos guardaditos en casa, podamos compartir. La idea no es afectar a nadie, todo lo contrario, que sigamos productivos. Pero en casa, mi salón está cerrado desde hace 20 días, bonita. Y nuestros cursos están cancelados desde hace un mes. Isa Mark te dice, hola, ¿qué marca de decolorante usas? Vela. Estoy trabajando con Vela. Yolanda Chacón, ¿me puedes decir con qué número puedo...? ¿Sí vieron la última? Sí, ¿verdad? Sí les enseñé. Esta fue la última y se fijan que casi está igualita que las otras que trabajé con 20 por la temperatura. Entonces yo ya nada más prácticamente espero que estén estas de la parte superior y esas poquitas que retoqué de laterales para quitar todo parejo. Yolanda te pregunta, ¿con qué número puede hacer unas mechas hermosas color caramelo? Ay, ¿con qué número? Mira, tú necesitas 4 etapas de aclaración nada más para los tonos caramelo. 4 etapas de aclaración, lo puedes hacer con un decolorante con 10 volumen o lo puedes hacer, sí, con 10 volumen, no hagas tanto. No hay necesidad. Y para matizar son las alturas 7. 7.35, 7.7, 7.32, ahí quédate. Estos son como los tonos adecuados. Los niveles, perdón. Erika te pone que en Panamá los salones están cerrados. ¿Mande? Erika te pone que en Panamá lo sé. Sí, bella. Prácticamente a nivel internacional estamos detenidas. Por eso es que yo los invito a estas clases. No son clases, a estas demostraciones de trabajo, pero estamos cerrados. También ayer alguien comentaba que irresponsabilidad. Y no, irresponsabilidad es dormirme, preocuparme y estar comiendo nada más. Mi idea es de verdad compartirles, no es para que se ofendan, es para compartir. Y estamos encerrados, el salón está cerrado, les digo, tengo 15 días prácticamente parada las labores y los cursos también tenemos un mes que ya no hay cursos presenciales. No es mi intención afectarlos ni poner un mal ejemplo, todo lo contrario, es estimularlos a que se sigan preparando desde casa. Ahorita estamos todos desde casa. Mi clienta está protegida, trae su cubrebocas desde que llegó, está sana,
Desde que entró, hay Lysol, hay gel antibacterial, tenemos nuestras medidas básicas precautorias. No, obviamente no me iba a traer a una persona enferma o yo no iba a estar trabajando enferma, ¿verdad? Perdón que les conteste así, pero es que desde ayer andaba una chica ahí muy, muy intensa, que le molestaba que estuviéramos trabajando. Dice Isa, gracias por compartir tus tips. No, gracias a ustedes por seguirnos y por vernos, de verdad. Si te gusta nuestro trabajo, comparte lo que alguien más sepa, lo que andamos haciendo. ¿Qué más, Valeria? Bella, te pone, desde Perú te agradezco. Gracias, hermosa. Besos a Perú. Si Dios permite, estamos regresando por nivel platino, mi Black, en el mes de julio. Quédense en casita para que esto salga bien rápido. María Elena te pone, ¿dónde estás tú? ¿En qué ciudad? Mira, yo soy de San Luis Potosí, México. Estamos en el centro del país. Te puso Nelly. Profe, ¿me ayuda a refrescar mi mente? Claro, hermosa, platícame. Tú dime, ¿qué quieres saber? Yo vi cuánto de colorante utilizó de huella y disculpe su costo en ese trabajo. Saludos. Sí, mira, un costo aquí en San Luis Potosí, porque no tenemos un poder adquisitivo alto. Aunque San Luis está en el centro y conecta casi con todo el país, bueno, con gran parte. ¿Con cuántos estados conectamos, chicas? Con un chorro, ¿verdad? Sí, vecino. ¿Nueve estados? Diez estados. Entonces, estamos en un punto estratégico del país que pudiera ser muy bueno, pero a pesar de eso, no tenemos un poder adquisitivo alto, como otras ciudades, como en el norte, ¿verdad? Entonces, el poder adquisitivo no es tan alto y yo aquí, por este servicio, estaríamos cobrando alrededor de 3,000, 3,500. Pero hay compañeros, colegas que... En otras zonas, más pudientes, claro, pues tú puedes cobrar hasta 8,000 pesos, cobran en la Ciudad de México. Estrella te pone, es bueno que lo haga ahora porque estamos en este encierro, mil gracias. Claro, hermosa, por eso lo hago. Hay mucha gente que anda por aquí que no, dice que no me conocía. Yo nunca les hacía en vivos porque mi trabajo, el salón siempre me tiene muy saturada, bendito Dios. Y no me da tiempo a veces ni tomar ni los antes ni los después de tanto trabajo que hacemos. Y a la hora de la educación, pues la verdad yo vendo mi educación, no, casi no la regalo. Pero hoy yo me uno a todo lo que estamos viviendo a nivel internacional. Y no todo es dinero en esta vida, chicos. También hay que compartir y ese ha sido mi principal motor en estos días. Desde el martes, aprovechar que están en casita. Para que compartan, para que sigan creciendo y un día después de esta contingencia, porque esto se va a acabar muy pronto, con el favor de Dios, ustedes se sientan más listos y más preparados o con mayor seguridad para poder trabajar. O por ejemplo la gente, porque esta los trabajamos desde nuestra página de cursos, o la gente que tenía la duda de tomar un curso se sienta con la seguridad de que va a aprender de verdad y mucho. China te pone, ya estoy aquí, profe, ya compartí. Ay, mi China hermosa, besos hasta Panamá. Gracias, Panamá, de verdad hemos tenido una respuesta extraordinaria de parte de ustedes. Ha sido una gran bendición y una gran decisión el haber llegado a su país, de verdad, muchísimas gracias. Dice Rosy, al contrario, se agradece que compartes tus conocimientos. Gracias, bonita. Esta técnica, este degradado es precioso, lo van a ver. Y este degradado lo vemos en el curso nivel Black, entonces no lo piensen. Esto nada más es una demostración de un día de trabajo, pero imagínense los cursos, imagínense la educación, todo el fundamento que vemos, toda la colorimetría, la tricología, todo lo que se ve, chicos, trabajamos de verdad, ustedes se quedan para trabajar a perfección, esa es mi intención. Que ustedes trabajen a perfección. Nelly te pone, profe, la vida se complementa de seguir adelante. Así es, hermosa.
La vida es de cambios constantes, entonces nos tenemos que adaptar. Y yo no me podía quedar dormida ni viendo tele. Ya saben los que me conocen que no me gusta la tele. Decía mi papá que la televisión era un altar a la ignorancia, y yo la verdad continúo en ello. Y hoy por primera vez pues estamos haciendo en vivos, porque yo necesito que ustedes sigan activándose. Un poquitito hacia atrás, Patricia. Nelly te pone, está refrescando con 20. Sí, estoy refrescando con 20 y en algunas áreas, como ya no quiero tardarme tanto porque es bien poquito lo que falta, le estoy refrescando con 20 volumen. Mira, aquí la puse donde... Súbele, mamá. Aquí lo puse donde hice otra vez la mezcla. Hice otra vez mezcla. Estaríamos refrescando con 10 o así. Pero yo la verdad la calidad del cabello es excelente. Entonces me permite refrescar nuevamente con 20. Bella, te pone en dólares, ¿cuánto es el costo de tu trabajo? En dólares, pues hagan... Ahorita el dólar aquí en México anda bien alto. Fíjense, andan 25, entonces... La verdad, en dólares se supera. Si yo te estoy hablando de 3 mil pesos, 3 mil por 25, Cris. Pero la realidad es que el dólar allá en Panamá está en su mismo valor. Entonces, si yo te lo hago a peso mexicano, que ahorita está tan alto, pues sí, sería muy elevado. Pero hay que sacar costos de inversión de materiales. $120. ¿Cuánto? $120. $120. Si lo hiciéramos ahorita peso mexicano, ¿verdad? Rosy te pone, yo por ejemplo es la primera vez que tengo el privilegio de verte. Gracias, compañera, ojalá sigamos en el camino. Esta página es para puro profesional del color, puro apasionado del color. Entonces nos encontramos los que tenemos que encontrarnos. Miren, esto todavía le falta bastante. Edna te pone desde Colombia. Ay, Colombia, Colombia hermosa, qué bonita la gente de toda Centroamérica, de verdad, qué bonitas son. Muchísimas gracias por su apoyo, chicos. Gracias por no dejarnos solos en este día de trabajo. Ayúdenme a compartir. Ya somos 99. Ay, ahí vamos. 101. Ya somos los 100 mínimos que necesito para estar compartiendo. Amelia Muñoz te puso, ¿estás poniendo más mezcla? Sí, hermosa, estoy retocando. Como ya abrí, entra aire, entonces hay un poquito de beta en esta parte. Acuérdense que traía un color cosmético. Y se acuerdan que yo les dije que la parte más dura era esta. Cecilia pone, ¿con cuánto volumen comenzó a decolorar? Gracias por con su paso. Con 20, hermosa. Toda la cabellera la trabajé con 20, excepto del último cuadrante lo trabajé con 25 volumen. María Elena, muchísimas gracias a todos los profesionales por compartir su enseñanza. Que Dios los bendiga en estos tiempos. Se conoce el corazón lindo que tienen. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias, bonita. Muchísimas gracias. Así como nosotros compartimos, ustedes ayúdenos a compartir, por favor. Aquí es dar y dar. ¿Sí? Que si tú te estás llevando algo importante o algo productivo para tu área laboral, pues también algún compañero puede tener esa necesidad, entonces compártelo, por favor. Te puso Nelis, profe, lo bueno está por venir. ¡Ah, claro! Esa palabra tuya siempre me encanta, Nelly. Siempre me pones eso. La ampolleta, sécale como al 30% y le pones aquella ampolleta rosa. Claro, Nelly, esa frase tuya me encanta. Siempre me lo escribes y no sabes con qué gratitud lo recibe mi corazón. Siempre que me dices eso de que lo mejor está por venir, de verdad lo creo. Muchísimas gracias. Sí, esta contingencia definitivamente nos tiene que dejar una huella. Tenemos que ser mejores seres humanos, mejores profesionales. Tenemos que medir los tiempos. Andábamos en una locura bárbara de trabajo. Tenemos que medir tiempo de calidad en casa, tiempo de calidad con los hijos, con el trabajo, que todo sea de calidad. Ana te pone, ¿por qué no lo matiza con un 12-112 para limpiar los colores de cielo? ¿El 12-112 de qué línea, hermosa? Porque el 12-112 de Saler me lo va a dejar como platinado y ella no lo quiere platinado. Queremos un rubio natural. Aunque esté en la última etapa de aclaración,
lo que estamos buscando son rubios. Es la tendencia de hoy, ¿sí? Claro que en una clase, cuando en las clases yo les ofrezco platinados, pues sí hacemos los platinados, pero ahorita que es el salón, yo trato de que mi clienta se vaya en tendencia, se vaya contenta y se vaya bonita. Raquel, ¿te pone algún consejo para hacer el cardado? Siempre que lo hago siento como que se me regresa el cabello. Ah, sí. No sé si viste el video desde que empezamos, bonita. Ahorita prácticamente estamos terminando. Todo eso lo vimos desde el principio. Hicimos la técnica de reversa en la parte interna y la presión en la parte externa. Yolanda, ¿el pellón viene en caja o tú lo cortas? No, yo lo corto, bella. Hay chicas que me llegan a los cursos que lo compran ya cortado, porque lo compran como para epilaciones, pero obviamente es mucho más caro y nosotros tenemos que cuidar la administración de nuestros recursos y de nuestros materiales. Eso lo vemos en los cursos también, chicos. Estas se fijan, prácticamente ya están. Les falta casi nada. Se me rompió el guante, déjenme lo cambio porque está muy peligroso que estemos trabajando de coloración sin guante. ¿Qué más, Karen? Camila te pone, ¿estás pasando el secador? No, estamos retocando. Estamos cerciorándonos de nuestro trabajo, que todo esté bien. ¿Se fijan qué bonito protege el pellón? No sube absolutamente nada. Te deja la decoloración ahí intacta. Ahí está, para que no suba. 129 personas. Gracias, gracias a los que se van conectando. Ayúdenme a compartir, por favor. Para que vean lo que andamos haciendo. Samara te pone, voy llegando. ¿Volviste a abrir todos los aluminios? Saludos. Sí, tengo que revisar. Acuérdate que ya estoy checando la calidad del cabello de mi modelo. Y estoy checando también que la decoloración esté uniforme, que no me queden vetas. Yolanda te pone, ¿qué pasa si trabajas sin guantes? ¿Qué pasa si trabajo sin guantes? Acuérdense que esto es químico y no los quiero asustar, pero el químico en 10 segundos está en la corriente sanguínea. Una de las muchas enfermedades del estilista es que se ha presentado en estilistas, es cáncer en la sangre, y es porque utilizas los químicos sin guantes. Mata muchos glóbulos rojos. Entonces yo te invito a que nunca trabajen color sin guantes. María Elena te pone, ¿cómo haces el pellón? El pellón se compra, hermosa. Se compra en las mercerías. El pellón se compra en donde venden como telas. Ahí lo pueden encontrar. Y si no, pueden utilizar algodón. El algodón también les va a ser muy funcional. Miren, por ejemplo, los que están viendo ahí, pues esta mechita de este lado ya está. Miren nada más qué bonita aclaración. Entonces esa yo ya no la sobreproceso. Esta del centro también ya está. Entonces ya no la voy a sobreprocesar. Lo único que voy a colocar es esta partecita que le falta y esta. Es muy poquito. Que en el color se vuelve casi imperceptible porque matizamos. Y eso se vuelve casi, casi imperceptible. Pero la verdad a mí me gusta para no batallar y no andar que lávale aquí, que lávale más allá y que colócale aquí otro color. A mí la verdad me gusta que me quede la etapa de aclaración pues uniforme. ¿Puedo cortar? No, ya. Y le pones termo, por favor. Es este gris. El gris chiquito.
Camila, acá donde estoy, yo le decimos Fiselina al Pello. Ay, gracias. ¿De dónde eres, bonita? Para que les digas a tus compañeros. ¿De dónde eres? Fiselina. Yolanda te pone mil gracias. No sabía cómo aprende uno diario. Dios te bendiga. Gracias. Gracias a ti porque andas por acá. Que no nos dejas trabajar solas. Compartan, por favor. Si te gusta lo que estamos haciendo y tú estás aprendiendo, algún compañero también tiene la misma necesidad que tú. Entonces hay que compartir para que esto llegue a más personas. Fíjense que el martes nos fue súper bien. Tuvimos en simultáneo, en el transcurso del trabajo, más de 11,000 personas. Muchísimas gracias, de verdad. Y eso fue gracias a ustedes que me ayudaron a compartir. Cecilia te pone, ¿estás haciendo mechas o balacha? Estoy haciendo una técnica que se llama ombre o degradado perfecto. El balayage es otra técnica y se las voy a presentar el martes para que estén al pendiente. En Argentina se dice Fiselina. Fiselina en Argentina. Ay, Argentina, que nos quedamos con ganas de llegar a tu hermoso país. Teníamos planeado llegar en febrero, pero las cuestiones políticas no nos lo permitieron. Rosa te pone para ver platino en Perú. ¿Platino? ¿En Perú? Ah, el aluminio. Sí, en Perú le dicen platino. En Panamá, ahora que les pedíamos que fueran de manera ejecutiva, y era como un caos la primera generación, porque nosotros le decíamos zapatilla, o sea, que llegaran con tacón, o sea, con zapato de vestir, y para Panamá las zapatillas son los tenis. Entonces nos decían, ¿cómo? ¿Quieres ropa ejecutiva con zapatilla? Pero porque para ellas son los tenis, el calzado deportivo, que para nosotros pues es deportivo, ¿no? Ana Silvia te pone, ¿lo que estás haciendo lo haces con 25? No, hermosa, lo estoy retocando con 20. Ana te pone, ¿vas a matizar después o vas a poner tinte o no vas a utilizar nada? Voy a poner claro, pues siempre desde la decoloración hay que poner el tono. Aquí ya casi estamos terminando, nada más estoy confirmando, miren esta veta. Si yo no abro y no checo, pues me va a quedar el cabello veteado, entonces yo necesito que mi cabello quede uniforme. Por eso es que estoy revisando cada uno de los aluminios. Pero sí, terminando voy a poner el tinte. Eso que estoy abriendo ya ahorita, pues ya ahorita ya en unos 10 minutitos ya nada más quito todo. Samara te pone, se trabó mi cel, ¿abres todos los aluminios y pones el mismo volumen? Sí, porque el cabello, esta condición de cabello, porque su cabello es muy fuerte, entonces me da la oportunidad de trabajar así, pero generalmente yo ya retoco con 10 volumen. ¿Qué marca de blondor usas? Vela. Vela es muy noble, chicas. El cabello no se le sobreprocesa, de verdad. Ah, este ya está retocado. Ya terminamos toda la parte frontal. Ya terminamos el lateral. Vamos a checar. Vamos a checar cómo andamos por acá, porque todo esto ya lo terminamos. ¿Qué marca de blondor era? Vela. Es
Ese fue con el decolorante que estuvimos trabajando. Todo esto ya se retocó, ¿recuerdan? Ya lo refrescamos. Ahí está. Entonces, vamos a checar cómo va la parte posterior. Ups, ¿ya vieron? ¿Ya vieron cómo no se tienen que preocupar, muchachas? Está igualito que los laterales. ¿Por qué? Por la temperatura. ¿Se fijan cómo vamos a quitar todo casi al mismo tiempo? Nada más algunas vetitas que hay que igualar. En Novi te pone Miss, ¿tiene el contacto de Huela en Mérida? En Mérida sí. Mándame un inbox y te voy a dar los datos del distribuidor de Vela en Mérida, Yucatán. Claro que sí, yo cuando llego a Mérida, nada más le hablo a mi distribuidor de Vela y al distribuidor de Pravana y me tienen allá todo el material. Miren qué chulada. Y pues en la parte posterior fue lo último que a ustedes les preocupaba mucho. Que a qué horas va a estar lo de atrás, que lo del adelante ya está. Terminamos en el mismo tiempo. El 77 y 735, ¿qué marca queda más bonito? 77, ¿de qué marca, hermosa? Dime qué línea tienes. El 735 te queda un caramelo caoba rojizo. Qué chulo, ¿verdad? Esta ya está. Esta ya la limpiamos. Claudia te pone que si tienes el contacto de Huela en Torreón. En Torreón no, pero puedo asesorarme con algunos colegas. Chicos, alumnos de Torreón, si andan por aquí, ayuden a su compañero. ¿Dónde está el distribuidor de Vela? Si no, podemos hacer envío, Rosa te pone, ¿y la oxidante para la mezcla del blondor qué marca es? Utilicé Alfa Par de 20 volumen porque se me terminó mi Vela. A mí me gusta hacer la decoloración con el mismo oxidante de Vela, con la misma marca. Pero se me terminó y como no están trabajando, no hay distribuidores y estoy trabajando con Alfa Par, pero es una línea también muy linda, muy estable, muy cremosa. Miren qué bonito. Ya está. Mira qué bonito. Vale, también le gusta mucho esto, es una chiquita. Y le gusta, van a saber de ella, porque esa va a andar en niveles internacionales, ya vale. Ella va a andar en Francia. ¿El decolorante de Huela cuánto cuesta? Aquí en México, este decolorante es de 800 gramos y me cuesta 580 pesos. Imagínense nada más el margen de ganancia que me da. Rosa Tavares, me gustaría llevar clases de mechas, por favor. Claro que sí, tenemos un curso online. Que va a estar programado del 27 de abril al 1 de mayo. Son 5 días intensivos. Recuerden que es una certificación nacional e internacional, la empresa de Mechas y Mechas. Miren qué bonito. Ya está esto. Nada más vamos a esperar estos últimos que retoqué de la parte superior. Pero ya ven cómo quito. Ya quito la parte posterior al mismo tiempo que la parte superior. Y esto fue lo que primero empecé. Y ustedes me decían que es porque es una zona caliente. No es caliente.
y ahí lo estamos viendo. Caliente los posteriores. Miren, ya están. Y fue lo último que hicimos. Y ya están. Que no los chamaqueen, chicos. Por eso me encanta estar en silla, porque la silla es la realidad. Cuando un educador trabaja, está en el área activa, estamos pues en la realidad, ¿no? El libro y la teoría es una, y la práctica o lo vivencial es otro. ¿Cuánto cuesta el curso? El curso, ¿de dónde eres? Ahí está el link en la página para que entren y pidan informes, chicos. Está Betsy Escandón que nos apoya, pero entren al link. Entren al link, ¿por qué? Porque hay precios diferentes. No es la misma moneda en Colombia que Chile, que Belice, que México. Entonces, yo les puedo dar un costo. Por ejemplo, en México vale 4,000 pesos. Pero hay un costo diferente para cada país, de acuerdo al valor de su moneda. A Araceli te pone, ¿cuánto tiempo dejaste la decoloración para checar el cabello? Pues, trabajo casi 2 horas. 2 horas trabajó la decoloración. Y miren, todo esto ya no lo estoy retocando, retoqué arriba. Pero Claudia, todo esto ya no, ya está. Claudia Blanco te pregunta, ¿qué precio tiene el curso en línea del día 27? ¿Me puedes pasar informes? Sí, claro que sí. Entra al link, bonita. Entra al link para que me digas, para que nos digas de dónde eres y darte todo el temario y darte una información completa y adecuada. Betty te pone, ¿el decolorante de Sensare para este tipo de trabajo lo recomiendas? No conozco el decolorante de Sensare, bonita. Pero tú platícanos, tú trabajas con él, ¿qué tal está? Si llegas a últimas etapas y con estructura de cabello en buen estado, platícanos. Esta ya la abrí, ¿verdad? No la prendí. Ya casi estás, Betsy. Otra vez Betsy. ¿Sabes por qué te digo Betsy? Porque Betsy es la que me apoya. Y lo confundo. Patsy, ya casi Patsy. Muy bien. Ay, para que te entre tantito aire. Luego las clientas se nos andan desmayando donde tanto calor de cubridores más aluminios. Hombre, se le sube la temperatura. Ahora que fui así lado, yo vi a una que estaba así totalmente de lado y me asusté. Yo dije, ya se me desmayó. No, se estaba durmiendo. Yasmín te pone, ¿sabes qué tal salen los tratamientos de Avina? Ay, son buenos. Déjame te digo que Avina tiene 13 aminoácidos compatibles con el cabello humano. Entonces, lo que es el goji, la línea de goji de Avina es muy buena. Tiene 13 aminoácidos. Y tiene su ácido hialurónico, que también te va a dar mucha sanidad a la hebra capilar, sobre todo a la cutícula. Betty te pone, si he llegado a las últimas etapas con Sensare y no me maltrata la hebra. Ay, qué padre, ya ven, ya nuestra compañera nos está compartiendo que podemos trabajar también con Sensare. Sensare es una empresa que de Guadalajara, ¿no? Creo. Si es mexicana, a ver, sácame de mi ignorancia, compañera. ¿Ya vieron qué bonito? Ya está lo de atrás, ya está. Creo que está antes que lo de arriba. ¿Ya viste, Cris, cómo lo de arriba no es caliente? Ya está todo lo de atrás y falta arriba. Sí, así es este show. Por eso empiezo por frontales, chicos. Lo único que estoy haciendo es abrir para determinar la calidad del cabello, pero yo pudiera no abrirlo y ahí dejarlo. Ahí dejarlo para que... Pues no tiene caso, ya está. Está en muy buen estado, su cabello hermoso. Desde que ella me dijo que venía, yo dije, wow, ese cabello va a quedar genial porque ya conocía su estructura de cabello. Mari te pregunta que si le pones base. No, no voy a poner base, voy a trabajar sobre su tono natural. Para no obligarla a que ella por su profesión, pues no puede estar en el salón mes con mes. Entonces, si yo le pongo tono base, la voy a traer tricolor
Y no, la idea es ayudar a nuestros clientes a que no inviertan tanto tiempo en un salón cuando necesitamos invertir tiempo en otras cosas. Era lo que platicamos hace ratito. Estas circunstancias nos tienen que dejar enseñanza. Betty te pone, me encanta cómo trabajas y cómo nos explicas sensores de aguas calientes. ¿Es calidad? ¿O qué dijiste de sensare? De aguas calientes. Ah, es de aguas calientes. Qué bien. Habría que checar, chicos, de México. Prueben sensare, ya la compañera nos está compartiendo que es una muy buena línea. Y si es nacional, qué mejor. Qué mejor. A ver, hija, ¿me ayudas con tu manita tantito? No, con la otra para que no se te... Ahí. Sensare. Yo, fíjate que hace muchos años como que sí me llegó aquí a San Luis, pero ya estaba bien casada en aquel tiempo. En aquel tiempo estaba muy casada con Pravana. Como apoyaba en la educación con la línea, estaba como muy casada con Pravana y no tenía otras líneas. Ahorita sí ya tengo de todas. Ahorita ya nadie me hace exclusivo de nada. Pero hace años, cuando me llegó Sensare, ya me estoy acordando, cuando llegó Sensare yo tenía exclusividad de Pravana. ¿Quién anda ahí? ¿Cuántas somos, Vale? 95. Todavía no nos reunimos todos, ¿eh? ¿Dónde andan? Ayúdenme a compartir para que esto suba. Somos muy poquititos, no sean egoístas. Yo les estoy contestando todo lo que me preguntan. Entonces compartan. Silvia te pone saludos desde Nueva York. Saludos, hermosa. ¿Qué tal está Nueva York? Que también está cerrado, ¿verdad? También es de las ciudades en donde más contingencia hay. Está escuchando. Ay, mira nomás, qué chulada. Más que bonito, bonito, bonito. Y miren su cabello. Yo casi los cabellos no los cepillo cuando estoy haciendo decoloración. Pero miren nada más la tranquilidad, la calidad de su cabello, es extraordinario. Pero es un cabello, chicos. Obviamente trabajamos con un químico bueno, pero la verdad es su cabello. Qué chulo, ¿verdad? Ya no los voy a abrir porque ya están. Ya lo único que puedo hacer es meterles más aire y no quiero. Ya está todo esto, ya nada más voy a esperar la parte superior, que es la que me faltaba un poquito. Y se fijan que por allá empezamos. Por allá empezamos. Y es la parte que nos falta. Primero. Ahorita ya ven un desorden de cartuchos, pero ya ahorita que vean el trabajo terminado, les va a fascinar. Miren nada más. Hermoso. Miren. Y sano hasta la punta. Este te pone Rebeca. Abajo fue siempre de 30, 50 y 70. No, mi amor, fueron 25 volumen. Ah, no. Ya entendí. El cardado, ¿verdad? Fue 30, 50 y 70. Sí, todo. Rosa te pone... ¿Le agregas algún aditivo al blondor? Ahorita que trabajé, no, porque tenía una muy buena calidad de cabello. Entonces, no fue necesario. No fue necesario, compañera. Pero, por ejemplo, ya tiene aditivo aquí. Ahí sí. Porque desde... Ay, perdón, se me cayó mi tabla, no se asusten. Desde que yo retiro ahorita de colorante, este es el aditivo que yo agrego. ¿Sí?
Entonces yo le agrego para que me empiece a regresar todo lo que son los aminoácidos. Santa Reyes te pone, ¿qué matiz tienes pensado poner? Pues como ella quiere un beigecito, miren nomás qué chulada. Como quiere un beige, estoy pensando aplicarle un 1007 de Pravana. Para que quede un rubio natural bonito. Y como tengo la etapa de aclaración exacta, pues con ese va a ser suficiente. A menos de que ella ahorita me diga que quiere algo diferente, pero ustedes aquí pueden hacer platas, pueden hacer perlas, pueden hacer violetas ultra translúcidos. Con esta etapa de aclaración ustedes pueden hacer lo que quieran. Yasmín te pone, ¿dónde encuentro Pravana en San Luis? En San Luis, mándenme un inbox y ya más tardecita que haya terminado, les paso los contactos de los proveedores aquí en San Luis. Te pone Patricia Cortés, ¿no cierra cutícula el plex y aplicar el matiz? Sí, sí, hermosa, pero no me cierra la cutícula, me empieza a rellenar la corteza de aminoácidos. Entonces yo lo hago para que la estructura esté súper sana. Al fin del día, ahorita que yo lave, porque acuérdate que tengo que lavar con champú, vuelvo a abrir ligeramente la cutícula. Entonces al abrirla, ya me penetra mi matiz sin ningún problema. Rebeca te pone, si quisiera un plata, ¿qué tono me recomiendas? Depende de la marca, pero pudieras poner... puedes poner un 10.69 de Vela, un 12.112 de Saler, un 11.21 de Alfa. Chicas, eso los vemos en los cursos. De veras, están muy padres para que hagan todo lo posible por estar en un curso y se van a ir súper empapados de mucho conocimiento. María José te pone, ¿qué peróxido le va a poner el matiz? Cerolit. Ana te pone, ¿1007 qué es? 1007, pues es un rubio extra claro, ligeramente violeta. Y Rosa te pone, si quisieras aplicar un plata en ese cabello, ¿qué consigo? ¿Me recomiendas en la línea Vela? Vela, el 1069. El 1069 es muy bonito. Estrella te pone, ¿qué marca de productos recomiendo? ¿Para qué bonita? Ernesto Alejandro te pone, ¿qué valen los cursos personales? Los personalizados. ¿Cuál es Ernesto? ¿Quién es? Te mando inbox, Ernesto. Si lo quieres en certificación o lo quieres en diplomado. Y vamos a ver qué necesidad tienes, porque tú ya andas avanzadillo. Acabamos de ir a un personalizado a Silao. Nos fue muy bien. Y la chica, ella su reinversión de verdad la recuperó en esa misma semana porque tenía una locura ya de trabajo. Nada más de ver todo lo que estuvo subiendo en esos 2 días de trabajo. Andrea Alcázar, ¿qué productos de Tech Italia recomienda? ¿Para qué, hermosa? Andrea Alcázar, ¿qué productos de Tech Italia recomiendas? ¿Para qué, hermosa?